De publicaciones. Bueno, empiezo por decir que yo soy Paula Villegas, la directora de la Cinemateca Distrital, y desde hace ya varios años estamos editando los cuadernos de cine colombiano. Los editamos con el Ministerio de Cultura en un comité editorial en el que acordamos cada año cómo, qué abordamos y con quiénes trabajamos. Acordamos como una línea editorial de cómo dar cuenta del mundo audiovisual en Colombia. Y ese es un poco el tema que nos convoca. Entonces aquí están Jaime Tenorio, empiezo de izquierda a derecha, está Jaime Tenorio, está Luisa Fernanda Ordóñez, está Rito Alberto Torres, Germán Franco y David Melo, que este año han sido una parte muy activa de los cuadernos. Cada uno de ellos ha sido editor de uno de los cuadernos que se han impreso, que están en proceso. Ya Jenny, que es la coordinadora de publicaciones de la Cinemateca, les va a contar con más detalle. Yo básicamente también como lo que espero que de lo que conversemos es de eso que estaba mencionando, es de cómo estamos dando cuenta del cine colombiano en temas escritos, ¿cierto? Nosotros hacemos un aporte, pero ustedes mismos en esa labor de editores se han encontrado con el archivo, con las fuentes, con lo que ya se ha escrito, con los vacíos también que hemos tenido en las publicaciones, como de qué estamos haciendo en las publicaciones para contarnos lo que está pasando en el cine colombiano en textos. Entonces les agradezco mucho por estar acá, espero que podamos conversar mucho y que cada uno pueda, yo sé que estamos muchos, pero era muy valioso para nosotros que cada uno nos pudiera como articularlos, cruzar un poco la experiencia de todos. Y ya está, muchas gracias por estar aquí. Los dejo con Jenny. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, yo soy Jenny Alexandra Rodríguez, soy la asesora de publicaciones, como dijo Paula, bienvenidos. Agradecemos pues que hayan aceptado la invitación que pusimos en redes para que se inscribieran especialmente para venir a este evento en el marco de Mixur, pues porque sabemos que también queríamos abrir las puertas a personas interesadas en las publicaciones que no necesariamente estuvieran acreditadas en el evento, precisamente porque pasan cosas interesantes aquí en Mixur que nos gustaría pues compartir, y en el marco pues de un evento de industria cultural como es este, y los cuadernos de cine colombiano de alguna manera hacen parte de ese sector en la mirada desde el sector editorial, desde la manera como circulan las historias a las que digamos da cuenta. Entonces pues esa es la idea de este encuentro. Hoy estamos pues en esta mesa, como dijo Paula, con 5 editores invitados de nuestros cuadernos de cine. Es muy digamos gratificante para nosotros poder reunir a los editores de cuadernos de cine, porque realmente es la primera vez, al menos desde que yo recuerde, que los reunimos. Es poner como en diálogo los cuadernos entre sí también. Entonces pues David Melo, él es el editor invitado del cuaderno de cine y televisión. Con David venimos trabajando desde el año pasado. Con Germán Franco es el editor del cuaderno de cine sobre circulación y exhibición. Ese cuaderno también se está trabajando todo este año y esperamos que vea la luz también muy pronto. Jaime Tenorio es el editor del cuaderno de cine sobre instrumentos del Estado para el fomento del cine, también verá la luz muy pronto. Y pues los dos cuadernos que ya han nacido hacen parte de los que fueron editados por Luisa Ordóñez y por Rito Alberto Torres. Luisa fue editora invitada del cuaderno de cine colombiano sobre cine y política. Rito Alberto fue editor invitado junto con Luisa también del cuaderno de cine colombiano sobre patrimonio audiovisual. En la entrada ustedes vieron varios cuadernos, también encontraron el de publicaciones sobre cine en Colombia. Ese libro es bellísimo en la medida en que da cuenta de las publicaciones que se hicieron desde digamos inicios de la mitad del siglo pasado y hasta este siglo, el inicio, digamos, los primeros 10, 15 años de este siglo, y que dan cuenta del cine, cómo se ha contado, de las revistas que ya no existen, de la revista Cinemes, Arcadia va al cine. Entonces es muy bonito porque también justifican todo lo que está pasando con los cuadernos y con las publicaciones que se hacen actualmente. También vieron el cuaderno de Carlos Mayorno, que eso también es muy importante. Se fue editado con editores invitados Beatriz Caballero y Enrique Ortiga. Realmente la figura del editor invitado es un poco reciente, pero pues alimenta muchísimo el trabajo con los libros.